podríamos encontrar la calidad de ahora era mucho pero mucho en su tiempo y a medida que la calidad de la calidad va a necesitar a la otra posibilidad es que la selección es como un formato en el ámbito más gentil con el ámbito de la selección también cosa que estamos pensando porque vemos que en los países están preparando de zona puede tener la posibilidad de terminarse, ¿no? Y el local no tiene tanta posibilidad de favorecerse, como en el caso de este torneo, organizando una zona, ¿no? con la realidad que hay en el convenio de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la manera de todos los también realmente a uno para poder practicar un día tiene que ganar partidos importantes. Argentina es un partido importante fallar, lo perdió, así que no hay nada de lamentable. Solamente digo que la noticia de que estén tres equipos más uno en la Copa Americana para Sudamérica es una noticia y yo espero que de acá en manos sudamericanos, o de las manos sudamericanos, cambien el combate de competencia para que los torneos sean más interesantes. Nosotros jugamos nuestra primera partida así y es eso también para eliminar. Al perder contra Colombia, prácticamente eliminado, porque contra Brasil es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, entonces las chances no son muchas, ¿no? Es un mundial, es notición para Sudamérica, notición para toda América, digamos, ¿no? Es buenísimo. Así que yo creo que hoy Perú tiene un partido interesante por delante, ¿no? Un partido que no tiene ganador de la liga, ¿no? Si bien creo que Perú es favorito, no, hay que jugarlo, el partido hay que jugarlo en la cancha. Así es, luego Perú le toca a Venezuela, ¿cuál es su impresión de este encuentro? Lo vi un poquito mejor la película de Venezuela, pero los partidos vuelvo y repito, hay que jugarlos en la cancha. Así es, profesor, muchas gracias por su amabilidad, su cortesía. Algo que tenga de ganas de este golazo de los jugadores en vivo y en todos los partidos sudamericanos. Bueno, saludos a todos los oyentes y muchas gracias. Gracias, profesor.